¿Qué tal mi gente? Bueno, según Pilar Eire, tiene eh, personas del entorno cercano a Juan Carlos I, eh, en el cual parece ser que él estaría detrás. Sería la mano negra eh, por la cual la reina Leticia está siendo acosada mediáticamente eh, con todo este asunto de Jaime del Burgo, aprovechando un poco esta situación y además eh, esta especie de autoomenaje según ella auto homenaje cuando es un cumpleaños que se está celebrando con sus amistades. de Oye 86 años que quien pudiera celebrarlo no hay cosas con las que no estoy de acuerdo con pilar aire y vamos a comentarla eh, yo no creo que esté detrás de todo esto pero bueno vamos a ver cuál es su opinión dice que son personas cercanas las que le están filtrando esto de que Oye Juan Carlos I pues está detrás de, de esta circunstancia y, y, y vamos a ver no vamos a escucharla en Abu Dhabi, una gran fiesta de Juan Carlos dio una fiesta en su propio honor por su eh, 86 cumpleaños. Fue una fiesta de auto-homenaje, como yo conté en, a principios de diciembre cuando di esta noticia. Y el día 6 de enero tuvo lugar la Pascua Militar, una fecha importante para nuestra familia real, puesto que era eh, la primera vez que iba a asistir a esta Pascua Militar, iba a asistir la princesa de Asturias, la heredera de la corona. Eh, y entonces, a sorpresa, yo en ese momento dije, eh, dije pues que me parecía que era una torpeza que Don Juan Carlos hubiera hecho esta fiesta de tanto relumbrón al mismo tiempo que la Pascua Militar. Eh. Vale, vamos a dejar claro que el cumpleaños de Juan Carlos I, eh, no, no sé por qué Pilar Aire no o se llama, o sea, no le cae muy bien Juan Carlos o algo así, y, y Leticia, no sé, es, es como que siempre también le están tirando eh, el día 5 de enero es el cumpleaños del rey Juan Carlos, en la Pascua Militar el día 6, no coincide, coincidiría si fuera el mismo día, pero oye, él no tiene la culpa de cumplir años el día 5, ¿no? Aparte, otra cosa es si lo hubiera celebrado en España, en otro lugar eh, y demás, ¿no? ¿Qué ha cedido las imágenes? Bueno, sí, y, y cuál es el problema, otra cosa es que las hubiera vendido, ¿no? Eh, en plan, oye, te estás haciendo exclusiva por un cumpleaños mmm, de un rey, no, no, no sé, qué feo, ¿no? Eh, todo bueno, mucha gente me dijo que no, que esto no era cierto, que lo había dicho porque era eh, su cumpleaños. Me lo comentasteis muchos también en vuestros en vuestros mensajes, eh, pero ellos mismos, ellos, eh, claro, vosotros mismos le estáis comentando a Pilar, oye, no lleva razón, no es un auto homenaje, es su cumpleaños, le eché, ¿Quién, ¿quién pudiera celebrar los 86... Año con 80 personas. ¡O oh, sorpresa! Oh, hoy en las, en las revistas de, que han salido hoy, que es miércoles, eh, la verdad es que se le da importancia y se habla solamente de, de la fiesta de Don Juan Carlos y lo de la Pascua Militar y lo de la Pincelada de Asturias, la verdad es que queda relegada a las páginas interiores y reportajes muy cortos. Incluso en una de estas revistas, pues salen en, la, en la portada, salen dos fotografías exclusivas de, de la fiesta, del interior de la fiesta, que han sido evidentemente eh, cedidas por Don Juan Carlos. Recordemos que Don Juan Carlos tiene una estrecha relación eh, con los dueños de Ola, su equipo de abogados. Eh, uh -huh. Informa este la familia de los propietarios de Lola. Y, y la verdad es que a mí no me extrañaría. Ahora voy a decir algo que no sé si es... No sé si os fijáis que Juan Carlos haya hecho cosas mal, pues bueno, podemos reconocer que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, soy el primero. Pero no sé, está dando a entender que no, que tiene muchos contactos, que gracias a esos contactos, eh, tanto en Ola como aquí, como allí, como en la televisión, como en no sé dónde, pues está siendo un poco el lío a, a la reina Leticia, ¿no? Y bueno, me, me parece bastante serio. Eh, bueno, que, que sin pruebas, ¿no? Pues, pues esté diciendo todo esto Pilar Eire, ¿no? Es que no estaba diciendo cualquier cosa, no está, no está hablando de cualquier chorrada Está diciendo que está intentando hundir, la, prácticamente está dando a entender que está intentando hundir la monarquía, ¿no? El, el propio rey Juan Carlos I de España, mérito, sí, que está intentando hundir la monarquía, es lo que está dando a entender, ¿no? Cierto, ¿no? Pero no me extrañaría eh, que esta exclusiva que ha cedido don Juan Carlos fuera una exclusiva pagada, que hubiera cobrado eh, por, por, por estas fotografías. Hay un precedente, incluso él era rey, o sea, uh -huh. ahora pues eh, es una figura que es un señor retirado, pero eso era rey cuando se casaron Felipe y Leticia. Unos días antes hicieron una, una fiesta, una cena eh, con amigos, con familiares, o sea, una cosa bastante informal. Estas fotos luego salieron es, en esta misma revista. En ese momento se echó la culpa a Leticia de esta filtración, se dijo que como era periodista, pues se la había cedido a sus amigos. Fue la primera vez que empezó a injuriarse, ¿no? ya a decir, algo que no era cierto eh, sobre Leticia y ella tuvo que callarse, o sea, en ningún momento pudo decir no, pues no es verdad, yo no he sido. Y una persona que trabajaba en esta revista, que ahora ya ha fallecido, me contó que había sido el propio don Juan Carlos el que había llevado estas fotografías, cedido estas fotografías y que había cobrado por, est por esto. En esta ocasión, yo no sé, a lo mejor han pagado los gastos de la fiesta, el desplazamiento de los invitados, la verdad es que no lo sé, pero me parece mmm, que esto nos hace sospechar que esas voces uh -huh. que nos dicen, ¿no? esas personas cercanas, más cercanas que yo a Leticia, a Felipe o a Juan Carlos, Carlos, eh, y que yo conozco después de muchos años, me dicen detrás de todo lo que le está pasando a Leticia está a la mano de don Juan Carlos. Eh, podría, pues no sé. Detrás de todo lo que le está pasando, está acusando a Juan Carlos. Primero, según tiene ya información de que todo lo que le está sucediendo a Leticia con Jaime del Burgo, estas revelación, esta presión mediática, eh, a lo mejor no de España, pero sí de fuera de España, eh, y bueno, por parte de pocos medios de comunicación, como ella bien ha dicho, y demás estaría eh, Juan Carlos I como mano negra detrás de todo lo que le está sucediendo a la reina Leticia. O sea, es una acusación eh, fuerte. A ver, no es grave ni demandable, pero fuerte, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Ya no lo veo tan descabellado, o sea, ya no me extrañaría. Es cierto que el, el, el excuñado continúa poniendo mensajes, es cierto que él se ha desmarcado de esta teoría que él sabe también que se está contando, ¿no? Ya ha dicho que no era cierto, que a él el reinado de Don Juan Carlos le parece tan nefasto como el de Felipe, ha venido a decir, bueno, no con estas palabras, pero más o menos. Pero bueno, yo creo que por parte de, de Don Juan Carlos, que siempre se ha dicho que él quiere el bien de la institución y que quiere el bien de la institución, eh, pues no hace más, la verdad, que poner palos en las ruedas al reinado de su hijo en un momento eh, muy delicado, ya lo hemos analizado en otro vídeo, en el que el matrimonio de los reyes yo creo que está en la cuerda floja eh, son eh, además son actos que atacan a la, a, a la cúpula ¿no? del estado decir, eh, eh, estamos hablando del de, de jefe de estado ¿no? y, de, y de su mujer y de que están sometidos a, una, a, bueno, a este bombardeo de noticias no en la prensa que realmente la prensa sigue sin decir nada excepto unas pocas y honrosas excepciones eh, pero sí que en las redes sociales pues está viviendo estos momentos delicados de, de, de doña Leticia eh, y yo pienso que, que lo que ha hecho don Juan Carlos pues la verdad es que es un, un golpe muy bajo ¿eh? O sea, ella lo está dando por sentado y está informando de que por la información que tiene Juan Carlos está detrás de todo esto, ¿no? Eh, yo entiendo que un periodista no tiene por qué revelar su fuente, pero hombre, no hubiera estado mal, no hubiera estado mal mmm, que hubiera demostrado algo, ¿no? Porque estamos, no sé, aquí todo el mundo habla, todo el mundo habla, pero nadie demuestra nada, ¿no? Y, y la verdad es que empieza a dar un poco de coraje, ¿no? Esta fiesta de cumpleaños... Tenía que haber sido todavía más fastuosa, estaban invitados la florinata de la sociedad, de la aristocracia, de la empresa eh, de, de España, no había nombres muy conocidos convocados, fueron, muchos fueron cayendo al principio, tampoco querían enemistarse con Don Felipe, ¿no? Y entonces iban poniendo excusas, pues no, que estoy en Suiza, no, que mi hija va a dar a luz, no, que me vienen los nietos, y luego, claro, cuando se iba acercando la fecha, pues la excusa cada vez eran más, eran más fáciles y más, eh, más eh, inapelables, ¿no? Porque eran tengo COVID, tengo neumonía, tengo gripe A, mi mujer está enferma. Y la verdad es que todos estos grandes nombres se fueron cayendo y al final, pues aparte de las hijas y de los algunos nietos, estaban los jefes de su casa, estaban algunos amigos que lo visitan muy a menudo uh -huh. en Abu Dhabi, muy a menudo, eh, amigos y amigas. A ver, yo sé que algunos han puesto excusas, pero es que algunos amigos del Rey Juan Carlos, primeramente, son mayores, segundo, es verdad que aquí está habiendo muchísima gripe, ya sea COVID, eh, gripe A, gripe B, gripe lo que sea, eh, y ya luego también, bueno, algunos inventarían alguna excusa, pues porque si tenía que pagar un viaje costoso y una... Estancia allí, eh, pues no todo el mundo se lo puede permitir. Y, y la fiesta no tuvo ese relumbrón que él había eh, pretendido al principio. Eh, yo, bueno, solamente os quería poner al tanto de estas últimas novedades, pero bueno, ya os he dicho muchas veces que no creo que Leticia realmente escuche ni vea estos vídeos, pero, eh, pero sí es cierto que yo, sí, como comunicadora que soy, ¿no? y como muchos años que llevo en uh -huh. el mundo de la comunicación, se le diría de colega a colega a ella que la forma de afrontar todos estos... De colega a colega, ¿eh? De colega a colega... Eh. Bueno, aparte de que ella fuera periodista, ahora es reina consorte, ¿no? Eh, es como, como decirle, eres de menos, ¿no? Problemas, ¿no? A mí me duele verla con esa expresión tan triste, ¿no? Ya sé que me enviáis mensajes y me decís, bueno, peor es no comer, ¿no? Eh, tiene de todo, pero bueno, por esta regla de tres, eh, pues eh, si tienes ya tus mínimos eh, cubiertos, ya no tienes derecho a sentir tristeza, ¿no? Y esto me parece que es tener una visión muy simple de lo que es la vida, la verdad. Entonces, eh, ahora que estamos hablando de la salud mental, además continuamente y tal, uh -huh. yo creo que este bombardeo, ¿no? Constante hacia Leticia, el, el ¿no? Pues la verdad es que creo que, eh, bueno, no sé, creo que es nefasto para ella y para cualquier persona. A mí me han dicho que está hundida, o sea, si me la han dicho con esta palabra, ¿no? Esta, eh. También tiene, y si yo esto lo sé, a ver, sabemos que Pilar aire tiene contacto, lleva toda la vida trabajando con el tema de la monarquía de la Casa Real Y, y me imagino que es verdad lo que está diciendo, que está hundida, lo sabemos Que se le nota también al rey Juan Felipe, también se le nota que está bastante mal, a la reina Leticia se le nota que está bastante mal Evidentemente, ¿eso qué significa? Que lo de Jaime del Burgo es verdad, no lo sabemos está mal por las informaciones evidentemente tontos no son no son no eh, saben lo que, lo que se está comentando con esta simple palabra y yo bueno si sirviera de algo yo le diría que lo que tiene que hacer es afrontar el problema eh, enfrentarse con el problema explicarlo eh, dar una bueno contarlo de alguna manera eh, incluso hubiera estado bien el día de la pascua militar cuando don felipe ese gélido don felipe que no le dirigió ni una mirada de simpatía no de cariño de complicidad a su mujer bueno eso que está diciendo es muy cierto lo llevo diciendo muchísimo tiempo un tipo de aclaración deben de dar, ¿no? Una cosa es que, que bueno, esto no hubiera trascendido a más de 2.000, 3.000, 4.000 personas en redes y se hubiera quedado en el típico bulo que nadie se cree. Y otra cuestión es que se está hablando de, lo, de los cuernos que tiene eh, el rey Felipe, ¿no? Mm, pero no aquí, en España y fuera de España. Cuando Felipe habló de todos los aniversarios que iba a suceder este año, ¿no? Hubiera estado muy bien que hubiera dicho: es el 20 aniversario de nuestra boda y ahí tener unas palabras amables a, a, a Leticia. Yo creo que ahí se hubieran desvanecido pues muchos de los rumores. Bueno, esto ha sido muy criticado, el hecho de que a él ya han hecho el 20 aniversario y no le haya dedicado unas palabras, ¿no? ...que ahora sola en este país, ¿no? No lo hizo, eh, fue la ministra la que tuvo que decir unas palabras de apoyo a Leticia, que la verdad es que creo que sobraban, no, no, no pegaban, ¿eh? y la gente se quedó bastante, no sé, incluso la gente que no sabía nada, dijo, oh, bueno, pues algo pasa, eh, pero yo creo que si la reina encarara el problema y hablara y dijera, pues sí, pasó esto, pero ahora hemos decidido pues, eh, aclarar un poco la situación, ¿no? o no pasó esto, quiero decir, o esto es una mentira, un infundio, lo voy a poner en mano... Estaba diciendo las mismas cosas que llevo diciendo yo desde hace mucho tiempo... Algún tipo de aclaración. Ya sea, ya sea desmentirlo, aclararlo, eh, confirmarlo a media. Eh, o eso que se está diciendo, ya tomaremos medidas, no vamos a hacer declaraciones. No, yo qué sé, yo que sé. Algo, algo que. Algo porque al final es casi peor el silencio. Manos de mis abogados, eh, pero que yo creo que tendría ella, que es una comunicadora nata ¿no? y que le gusta tanto, y lo hace también además, comunicar con la gente, creo que tendría que dar un paso al frente uh -huh. y darnos una explicación eh, no solamente por nosotros, sino por ella misma ¿eh? porque, porque creo que total, se sentiría total. mejor bueno, nada más Espero. total, eh, aquí sí coincido con ella, con el tema de, del rey Juan Carlos, que sea el que está detrás yo no me lo termino de creer, creo que, creo que jamás le haría daño a la monarquía a su propia monarquía Sabe que luego va a reinar su nieta. Eh, y evidentemente no creo que Juan Carlos I con la eh, con, con lo que le han enseñado desde pequeñito, al igual que a Felipe, se vaya a querer cargar la, a la monarquía por simplemente un rifirrafe que tenga con la que es su nuera. No creo, no creo. No creo que, que sea tan narcisista en ese sentido de decir, no, no, yo prefiero joder a mi nuera. Eh, y oye, ¿y si la monarquía se va por el camino, tampoco pasa nada, ¿no? No sé, no termino de creérmelo, ¿eh? eh son, es la opinión que tiene ella, es la información que tiene ella, Pilar Aire, pero no, no termino de creérmela. No sé vosotros qué pensáis, dejármelo en un comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.